Quiero descansar en ti, amor de mi vida, ven, abraza este interior que de par en par se abre. En montañas te busqué, en nacientes de ríos altos, en mil sendas no te encontré, hasta que te busqué aquí dentro. Amor de mi alma, ven, espíritu que calma, ven, fuerza que amansa, ven, y hazme tu morada, ven, convierte el mar en calma, ven, acoge mi mirada, ven, construye mi jornada, ven, no dejes que me vaya. Quiero conocerte más, penetrar tu corazón herido. Busco entenderte así, como el sabio el no entendido. Acoge mi regalo, vi que a veces no quiere entregarse. Transforma mi egoísmo, quiere tu mano para donarse. Amor de mi alma, ven, espíritu que calma, ven, fuerza que amansa, ven, y hazme tu morada, ven, convierte el mar en calma, ven, acoge mi mirada, ven, construye mi jornada, ven, no dejes que me vaya. Amor de mi alma, ven, espíritu que calma, ven, fuerza que amansa, ven, y hazme tu morada, ven, convierte el mar en calma, ven, acoge mi mirada, ven, construye mi jornada, ven, no dejes que me vaya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta en tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamada entre las zarzas. Moisés se fijó,
La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar ese espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esa tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra de que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cómo se llama? ¿Qué les respondo? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los israelitas, Yahvé, él es Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generaciones en generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y a sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No protestéis como protestaron algunos de ellos y perecieron en manos del exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Convertíos, dice el Señor, porque está de cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.
Jesús les contestó: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, tengo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, muy queridos peregrinos, en este tercer domingo de Cuaresma, la Sagrada Liturgia nos pone lo que podemos llamar una piedra miliar. Esas piedras que en los antiguos caminos romanos iban señalando el camino, la vía, y también iban señalando la distancia. Iban señalando la distancia. Piedra miliar, importantísimas para la organización de todos los viajes, importantísimas para las distancias, importantísimas para la supervivencia, una piedra miliar. Me hace pensar un poco el final de este evangelio en los frijolitos que tenemos plantados. Cada día recibimos numerosas fotografías y comentarios sobre los frijolitos. Padre, mire cómo está creciendo mi frijolito, ya tiene 40 centímetros. Otro: padre, yo le echo 2 gotitas todos los días, pero un día no se las eché y las hojitas como que se secaron. Otros: padre, yo lo planté y se murió. Volví a plantar otro, ya no planté frijolitos, planté lentejas y arroz. Le dije: ya no eres peregrina, ahora eres agricultora. Tenemos de todo en la viña del Señor, y me alegro si nuestros frijolitos nos están ayudando a ver eso que no se ve: la vida. Yo veo cómo crece la plantita, pero no veo la vida, el don de la vida, ese algo que tiene, que tenía el frijolito en la semilla y que empezó a germinar y que le ha ido dando el crecimiento y eventualmente que le dará las flores y el fruto. No ha faltado quien me ha dicho: padre, mi frijolito ya se está yendo para abajo, ha crecido mucho y no se sostiene porque tiene un tallo muy débil. Y fíjense que en el rancho de mi padre, cuando plantaban frijol, lo plantaban siempre junto al maíz, porque el maíz tiene un tallo mucho más grande, más vigoroso, y así el frijol se enreda en el maíz y crecen juntos. Y luego se cosechan por separado frijol y maíz. Ese tallo que necesita tu frijolito es la iglesia. Es la iglesia, es la comunidad, es el sacerdote, son los sacramentos. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos solos difícilmente podemos crecer y madurar.
Necesitamos nuestra comunidad, nuestra gran familia, la familia de Dios, la familia de mi parroquia y mi familia natural. Ese es el tallo, esa es la guía, se llama guía, donde la plantita puede crecer y puede mantenerse bien en vida. Si no, se te va a doblar y se te va a torcer y a lo mejor hasta se te muere. Esto como introducción, queridos hermanos, para la importantísima reflexión que nos ofrece hoy la liturgia. Vamos a comenzar con la lectura del Éxodo. Esta es una lectura que me fascina y la he comentado infinidad de veces por una razón, porque esta expresión que le dice Yahvé Dios a Moisés: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, es la primera vez que en la Biblia aparece la expresión tierra santa. Y cuando yo recibo a los peregrinos que vienen a tierra santa, les hablo de este hecho y de esta expresión. Incluso saco dos o tres consecuencias y las voy a sacar con ustedes. Dice Yahvé: quítate las sandalias, le dice a Moisés, porque estás pisando tierra santa. Y yo saco dos o tres consecuencias que les quiero comentar porque nos valen para nuestra peregrinación de los sacramentos. Quítate las sandalias, al menos dos sentidos. El primero, para que sientas la tierra santa, para que la experimentes, para que te entre por los cinco sentidos. Miren, muchos peregrinos vienen aquí al Mar de Galilea. Algunos dan vueltas, sacan fotos y dicen: ¡ay, qué bonito! Otros se bajan en algún lugar santo o en algún lugar de la Tierra Santa y se meten al mar, por lo menos meten los pies. Se están descalzando. Están experimentando por diversos sentidos la tierra de Jesús y así se les mete en el alma. Se les mete en el alma. Ese es un significado. Descálzate para vivirla, tocarla, experimentarla, que te entre hasta lo más profundo de tu corazón. El segundo sentido que yo le doy es el de la sencillez y la humildad de corazón. ¿Quiénes son en este mundo los descalzos? Los descalzos son los pobres, los humildes. Y cuando Dios nos dice descálzate, nos está pidiendo probablemente que seamos sencillos y humildes de corazón. Quiero hacerles esta invitación con toda mi alma, porque entender la vida de gracia, entender la vida de sacramentos, es entrar en el misterio de Dios. Entrar, introducirnos en el misterio de Dios. Y el misterio de Dios no nos exige grande inteligencia y sabiduría humanas. Dice Jesús un día exaltado, feliz, dice el Evangelio, lleno de gozo, dijo: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas, su Evangelio, estas cosas a la gente sencilla, a los descalzos. Pues bien, queridos hermanos, ya hablamos del frijolito, ya hablamos de esta tierra santa que nos invita a descalzarnos y a ser sencillos y humildes. Vamos ahora al corazón de nuestra liturgia. Este pasaje de la Biblia lo deberíamos escuchar de rodillas. Este pasaje de la Biblia es como el nacimiento de Cristo en Belén o la crucifixión. Tendríamos que escucharlo de rodillas, postrados por tierra.
Es uno de los momentos más grandes y sobresalientes de la Sagrada Escritura. Cuando Yahvé Dios va a revelarle a Moisés su nombre, es decir, cuando le va a abrir su intimidad a Moisés. Y claro, Dios nuestro Señor se la abre en palabras humanas, pero lo que hay detrás, es como cuando hay un horno, yo no sé si ustedes han visto un horno con el fuego dentro y se ve el fuego por un agujerito. La expresión que usa la Sagrada Escritura es un agujerito chiquito, pequeñito, para que veamos detrás este fuego, esta energía, esta explosión que es Dios. Voy a intentar explicárselo, porque si entendemos esto, entendemos toda la peregrinación y más. Le dice Moisés: oye, me mandas al faraón y me mandas a tu pueblo, y yo voy a llegar mañana, ¿verdad, Moisés? Oiga, yo soy Moisés y vengo ¿de parte de quién? ¿Qué le tengo que decir al faraón y qué le tengo que decir al pueblo? Es decir, dame tu tarjeta de presentación, explícame quién eres o con qué autoridad me presento yo para decirles que hablo por ti. Y Yahvé Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a vosotros. Yo soy, Yahvé, yo soy el que es. Les voy a tratar de explicar. Miren, nosotros usamos el verbo ser y no siempre le damos el sentido profundo que tiene. Yo digo, este libro es rojo, es rojo. El rojo importa poco, lo que verdaderamente importa es el es decir, existe, tiene ser este libro. ¿En qué medida es libro? En la medida en que es. Y yo digo, este cáliz es de plata, importa poco que sea de plata, lo que importa es que es, tiene ser. Ahora imagínense, pónganse en el agujerito del horno y vean por dentro la inmensidad de lo que está diciendo Dios. Todo aquello de lo que se predica que es, en todos sus tiempos, es, fue, será, habría sido, etcétera, etcétera. Todo lo que se dice que es, recibe su ser de Dios. El universo es decir, recibe su ser de aquel cuyo ser es ser. Mi ser no es ser, porque mañana me puedo morir y me entierran. Se me acabó mi ser en un 2x3. Por un tropezón, por un ladrillo, por una infección. Se me acaba mi ser así. Imagínense, todos los seres somos contingentes, pasamos. Incluso el universo, incluso el sol un día perderá su energía. A lo mejor en 500 mil trillones de años, pero se le va a acabar la energía al sol. Pero ser el que es no pasa jamás. Tiene el ser, es, dona el ser, participa su ser. Queridos hermanos, si miramos por ese agujerito, esta expresión, y dentro vemos este horno inmenso como el tiempo y el espacio, y más allá, infinito, estamos delante del misterio de Dios. Todo lo que decimos es, fue o será,
recibe el ser del Dios, Dios creador. Entonces, podemos ahora pensar que los sacramentos, queridos hermanos, nos restablecen en el ser. No solo, porque eso sería como rehacer una vasija rota. Nos llenan de vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. Quiero con esto además recordarles, nuestra peregrinación de octubre fue de sanación. ¿Sanación para qué? ¿Para qué rehicimos nuestra vasija? La rehicimos para llenarla. Llenarla del amor, llenarla de la luz, llenarla de la fecundidad, llenarla de la gracia. Si entendemos todo esto y vemos la inmensidad que está detrás de nuestros simples y sencillos signos sacramentales, entonces sí podemos entender el salmo que acabamos de rezar. Bendice alma mía al Señor, todo mi ser a su santo nombre. Es decir, toda mi vida, todo lo que soy, lo que pienso, lo que hago, tiene que bendecir a Dios porque recibo mi ser de Él. Bendice alma mía al Señor, no olvides sus beneficios. Primer beneficio, soy. Recibí el ser de Dios nuestro Señor. Él perdona todas tus culpas. Eres una vasija rota. Él te las perdona, Él te las rehace, Él te las restaura y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. Imagínense esa vasija que rehicimos en la peregrinación anterior, parchada, medio incompleta, etcétera, cogida con ternura por las manos de Dios. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Con razón dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él hace justicia y defiende a los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. ¿Por qué? Porque el ser de Dios es igual a su bondad. Queridos hermanos, no quiero alargarme más, pero vean la maravilla, el don, la belleza. Y providencialmente esta liturgia coincide más o menos con el centro de nuestra peregrinación. Hemos tenido dos grandes introducciones y estamos comenzando con el bautismo que, si Dios quiere, renovaremos el viernes. En medio de esta peregrinación y antes de entrar en las particularidades de los sacramentos en concreto, tenemos que pensar en el ser de Dios, quién está en el centro, quién hace todo, quién sostiene todo, quién le da vida a todo y cómo se la da, con amor, con ternura, con bondad. Vamos pues, queridos hermanos, a continuar nuestra celebración y nuestra peregrinación, pero delante de Dios, delante de Yahvé, que Jesús llamó con otro nombre, nuestro Padre Dios, ese Padre bondadoso que antes que cualquier otra cosa nos da el ser para que nos orientemos a Él, para que vivamos por Él. Por eso San Pablo dirá,
en Él vivimos, nos movemos y existimos. Vamos a pedirle a Dios que vivamos con profundidad, con amor, con cariño, con agradecimiento esta peregrinación y que nos lleve a plantearnos en nuestra vida quién es Dios y qué relación debemos tener siempre y solo con Dios. Que así sea. Así sea. Queridos hermanos, al recitar el credo, renovemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, como herederos de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Jesucristo, dirijámonos llenos de confianza a nuestro Padre Dios. Padre, te agradecemos por el don de nuestro santo bautismo, que regeneró en nosotros tu imagen divina, nuestra filiación. Te pedimos la gracia de vivir como hijos tuyos y hermanos en Cristo. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Padre, te pedimos la gracia de renovar nuestra fe. Te pedimos la gracia de rechazar esas falsas idolatrías que a veces pretenden apartarnos de ti y lanzarnos en las profundidades del abismo. Ayuda nuestra fe, sostén nuestra fe, alimenta nuestra fe. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Padre, te pedimos la gracia de renovar a tu Santa Iglesia con el Papa Francisco y todos los obispos y ministros, que nos guíen por el camino de la verdad, del amor y de la gracia. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Padre, te pedimos la gracia de la paz en el mundo,
Concédenos paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros países y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Padre, te pedimos la gracia de vivir dignamente como hijos tuyos. Y si alguno se ha apartado del hogar como el hijo pródigo, encienda en su corazón la confianza de volver a ti. Y si alguno está en el hogar como el hijo mayor, sin vivir en comunión contigo, acércate a él para que se sienten, nos sentemos todos en torno a la mesa con amor. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Padre, tú que defendiste al pueblo de Israel y lo sacaste de la esclavitud a través de Moisés, te pedimos que nos libres de las esclavitudes de nuestro tiempo, que nos hagas seres verdaderamente libres, que sepamos reconocer aquello que nos quita la libertad, que nos esclaviza a veces incluso en nombre de la libertad. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Padre, te pedimos por nuestros enfermos y moribundos, para que tengan en el horizonte de su vida tu bondad, tu perdón y tu misericordia. Roguemos al Señor. Padre nuestro, ilumina nuestro corazón. Escucha, Padre amoroso, nuestras súplicas. Mira con tu corazón nuestras necesidades y socórrenos incluso en aquello que no nos atrevemos a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar. Se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por fiesta de amor. Traigo junto al pan y este vino el dolor de las almas que no saben de ti, también las intenciones de tantos, para que los bendigas y les des de tu Señor, y recibí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero,
que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, yo te adoro y te bendigo por tu cuerpo entregado en la cruz por amor a mí. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro patriarca Pier Battista, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer fieles en el amor a ti y al prójimo y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos peregrinos, les deseamos a todos un feliz domingo. Sigamos nuestra peregrinación metiéndonos a fondo, sobre todo en esa intimidad personal con Dios. Un gran regalo que nos hace a través de su gracia divina. Que Dios los bendiga. ¿Cómo pagarte, Señor, cuánto me has dado? ¿Quieres lavarme, Señor, de mi pecado? Sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser. Escucho tu voz en mi pecho, eres mi Hijo amado. Te respondo, Abba Padre, porque tú me has engendrado. Tú consagraste mi vida, ungiéndome como un rey. Me hiciste tu sacerdote y tu profeta también. Por el bautismo soy todo tú. Soy tu hijo, por el bautismo he muerto al pecado, por el bautismo he vuelto a nacer. Abre mi oído, Señor, para escucharte. Abre mis labios, oh Padre, quiero alabarte. Envíame con tu luz donde tú quieras. Yo solo quiero vivir a tu manera. En el nombre del Padre, amaré a mis hermanos.